Bueno, bueno, voy a hablarles hoy un poco de el trabajo que hacemos sobre conservación de tiburones aquí en el Caribe mexicano. Esto es parte de un proyecto de pues ya prácticamente 10 años que se ha estado realizando en el Caribe mexicano. Y hablar pues de la importancia de la conservación, ¿no? La conservación de este grupo de especies es importante porque a lo largo de los años, debido a las características biológicas de estas especies, ellos han sido expuestos a presiones antropogénicas como la pesca, que ha hecho que las poblaciones hayan disminuido en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas características biológicas que hacen a estas especies de tiburones y rayas más vulnerables a nuestras actividades humanas? Es, por ejemplo, que si vemos aquí en esta imagen, vemos que son especies que viven, tienen un periodo de vida muy largo, son muy longevos. Tienen un crecimiento lento comparado con otras especies de peces, ¿no? Los tiburones y las rayas son peces cartilaginosos, pero pues también están dentro de la categoría de peces. Y comparado con con los peces de óseos, pues tienen un crecimiento muy lento, una baja fecundidad. Esto quiere decir que tienen muy pocas crías al año o en el periodo de tiempo que ellos tienen sus ciclos reproductivos y además les toma mucho tiempo llegar a la madurez sexual. Entonces, aquí en esta gráfica, pues vemos arriba los peces óseos, donde ellos al contrario tienen un montón de crías porque ponen huevos y ponen millones de huevos cada año y eso pues es como la diferencia. Entonces, esto lo que afecta es que los tiburones al ser también unas especies con importancia comercial para la pesca, al ser extraídos del medio, las poblaciones pues tardan mucho más tiempo en recuperarse. Sí, su biología es mucho más parecida a la de los mamíferos acuáticos que a la de los peces óseos. Entonces, esto es lo que los hace pues vulnerables, más vulnerables. Y para entender un poquito la conservación, conservación implica muchas cosas, ¿no? Conservación implica tener un conocimiento ecológico, biológico de las especies, pero también implica tener como estándares, ¿no? ¿Cómo vamos a decidir qué conservar y qué no conservar, ¿no? Y la organización a nivel mundial, que es reconocida como la organización encargada de la conservación de todos los seres vivos en el planeta, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que es una organización a la que pertenecen pues muchas instituciones y que es la que se encarga de catalogar y darle una categoría a cada especie y decir, esta especie está en peligro, esta especie no está en peligro. Y este trabajo se hace a través de voluntarios. Hay grupos de investigadores, de organizaciones que pues trabajan para la organización de manera voluntaria y aportan información y hacen las evaluaciones de las especies. Dentro de esta lista de conservación hay 9 categorías, o sea, una especie puede ser ca categorizada en cualquiera de estas 9 categorías. Y las que son consideradas ya en riesgo son las categorías, estas que vemos acá en el color amarillo, naranja y rojo. Son especies que si están allí en esas 3 categorías, ya son especies consideradas como amenazadas. Si están, obviamente, en categorías como la extinto o extinto en la vida silvestre, es porque pues ya no hay vuelta atrás o es muy difícil que haya una vuelta atrás. Entonces, normalmente nos enfocamos en estas 3 categorías porque es en las que todavía podemos hacer como investigadores o como personas una mejora, ¿no? Y salvar estas especies. Entonces, esto para que veamos, este trabajo, estas evaluaciones se hacen a través de criterios que tiene la organización. O sea, no se hace arbitrariamente, ¿no? Por ejemplo, yo que pertenezco al grupo de especialistas en tiburones,
No lo puedo hacer sola. No digo esta especie va a tener, sino que hay unos criterios. Esos criterios yo tengo que seguirlos y luego la propuesta que yo haga va a ser evaluada por otros y decir, ok, sí siguió estos criterios y entonces la especie se le asigna esta categoría. O sea, es comprobable y verificable por otros, ¿no? No solo porque a mí me parece o me gustó mucho o esta especie, yo creo que no, sino con basados en evidencia se trata de buscar la evidencia. Sin embargo, pues de muchas especies, lamentablemente no tenemos información y ahí sí yo puedo proponerlo diciendo que no tengo evidencia, pero que estas cosas me hacen pensar que esa especie puede estar. Entonces, que dentro de estos criterios, pues se tiene en consideración, por ejemplo, si yo tengo evidencia de que hay una reducción en el tamaño de la población, o de que, por ejemplo, en el caso de, voy a poner de ejemplo a los peces sierra, en el caso del pez sierra, que hay una desaparición o extinción local, o sea, que su distribución de pasar de ser en todo el océano Atlántico ya solo se distribuye en Florida, por ejemplo, ¿no? O ya no solo lo vemos en esa zona. O también cuando ya tenemos datos de la madurez sexual de los individuos, pues cuántos individuos maduros todavía hay en la población, o ya se hacen análisis más de modelación pesquera, de stocks, de otros modelos que pues aportan información. Entonces, en el Caribe, bueno, ¿qué antecedentes tenemos? Antes del 2015, en el Caribe la información que había sobre tiburones y rayas, pues era muy escasa. Había reportes de 22 especies, nada más que se distribuían en el Caribe mexicano. Había algunos estudios de pesquerías, ¿no? Que habían hecho estudios puntuales en ciertas áreas, en localidades del Caribe mexicano. Y muchos estudios en tiburón ballena, porque tenemos agregaciones de tres especies en el Caribe mexicano: el tiburón ballena, el tiburón toro y las mantarrayas. Entonces, de estas tres especies, pues había ciertos estudios que existían. Entonces, lo que hicimos con este proyecto, empezamos a hacer, fue recopilar la información sobre las especies que realmente estaban distribuidas en el estado, en el Caribe mexicano. Y de ahí salió que se reportaron 85 especies de tiburones y rayas. De estas 85 no quiere decir que de todas estemos 100% seguros de que están, sino hay evidencias de otros autores, algunas sí tienen fotos y eso, pero pues bueno, es lo que hay como de registros históricos, porque para esto se revisó todas las publicaciones que había sobre el tema, más registros ya comprobados con fotos o especímenes en colecciones ictiológicas. Y de estas 85 especies, la mayoría están, o sea, 45,6% de esas especies están en una categoría de amenazadas. Y esto es en Quintana Roo, es en el Caribe, pero esto es exactamente el mismo resultado para el mundo. O sea, una tercera parte de todos los tiburones del mundo están ahorita catalogados en una categoría de amenaza. Y los tiburones son el segundo grupo de vertebrados más amenazado en este momento en el mundo, tiburones y rayas. De hecho, este año se extinguió una especie de raya en el Indo-Pacífico. O sea, esto está sucediendo ante nuestros ojos en este momento, ¿no? Entonces, de estas especies del Caribe, dos especies, por ejemplo, el tiburón sierra, está extinta regionalmente. O sea, antes había registros, por ejemplo, aquí en Chetumal o en otras partes del Caribe, y ahora no hay pruebas todavía verídicas de que haya, ya no se ve esa especie. Entonces ya se extinguió en esta región. ¿Cuáles son las amenazas y la problemática de estas especies? Pues principalmente la principal amenaza a nivel mundial y también local es la pesquería. Pero también hay otras amenazas, como por ejemplo la destrucción del hábitat, porque pues las costas pues es donde el humano más se desarrolla y obviamente hay modificación de los hábitats, hay destrucción, hay contaminación y esto afecta también a las poblaciones. Esto es un panorama, esta imagen es un panorama de la última evaluación de tiburones y rayas que se hizo a nivel mundial. Y aquí lo que vemos
es que exactamente una tercera parte de los tiburones y rayas están en una de las categorías de amenaza, ya sea vulnerable, en peligro o en peligro crítico, que la principal amenaza es la explotación pesquera, esto es a nivel mundial. La segunda es la degradación del hábitat, o sea, todo lo hace el humano, ¿no? O sea, es o los pescamos o destruimos su hábitat, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos. El cambio climático, que también obviamente es a causa de las actividades humanas, y la contaminación. Entonces, pero además también en este estudio se quiso ver qué se hacía con los tiburones o cuál, o sea, por qué estamos sacando con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la principal razón es son usados de alimento para el alimento humano, entonces, ya sean sus aletas o sea su carne, son productos que se usan. Pero también o sea, hay muchos subproductos de los tiburones que se usan a nivel mundial y que también, pues obviamente, contribuyen a que se siga la explotación de este grupo. A nivel regional del Golfo de México y Caribe, por ejemplo, aquí esta es una imagen de la riqueza de especies, o sea, cuántas especies hay en cada parte. Y en este análisis que se hizo, lo que querían ver es cuál era la responsabilidad de los países de esta región en cuanto a la conservación de estas especies. Y, por ejemplo, Estados Unidos y México son los países que tienen mayor responsabilidad porque tienen mucha área que proteger, tienen muchas pesquerías y pues son los que están dándole más, impactando más estas especies, ¿no? Entonces, esto, bueno, aquí vemos lo mismo que les digo, los tiburones. La mayoría de tiburones, o sea, son más las especies de tiburones amenazadas que de rayas, pero por ejemplo, el grupo más amenazado ahorita son las rayas guitarra y los peces sierra. Dentro de ese grupo tenemos muchas especies, pero son las más amenazadas ahorita, ¿no? Los factores que se encontró que afectaban más era la captura incidental, por ejemplo, que es los tiburones no solo se capturan en pesca dirigida, o sea, y que van a pescarlos a ellos, sino también en otras pesquerías. Y eso, pues, obviamente, tiene dos problemas. Uno, que no se registran el número de individuos. Y dos, pues, que no hay una regulación para esa, porque es como incidental, ¿no? O sea, pasó, es un accidente y nadie se preocupa por eso, ¿no? Entonces ahora nosotros, por ejemplo, estamos tratando de identificar los volúmenes de esa captura incidental para poder empezar a generar estrategias que ayude a disminuir esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos las especies de tiburones en cuanto a la distribución en cuanto a las familias que tenemos en la región. Nosotros en México, o sea, tenemos el 41% de la biodiversidad de tiburones y rayas de México. O sea, realmente el Caribe mexicano está lo que se llaman hotspots de biodiversidad, porque pues tenemos el arrecife, todos los arrecifes son ecosistemas biodiversos para todos los grupos, ¿no? Porque es un ecosistema que tiene muchos procesos ecológicos que benefician el desarrollo de muchas especies. Y tenemos el 47% de la biodiversidad regional, o sea, lo que es región Golfo de México y Caribe. 45% de las especies que tenemos acá, como les comentaba, están amenazadas. ¿Y cuál es la regulación que tenemos? Más de 20 especies de estas que están amenazadas, que están en categorías de amenaza de la IUCN, también están en los apéndices de CITES. CITES es una convención de países que regula el comercio de las especies. Es lo que hace CITES. Regula cuánto puedes vender, cuánto puedes exportar. Entonces, cuando una especie entra al apéndice 2 de CITES, quiere decir que esa especie tienes que pedir un permiso para exportarla. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo de ahorita todas las especies del género Carcharhinus entraron hace un año a este apéndice. Entonces ahora cualquier pesquería que capture estas especies tiene que sacar un permiso de exportación de CITES para poder comerciar con estas especies. Y esto hay especies en el apéndice 1, que en las especies que están en el apéndice 1 son especies que no se pueden comerciar de ningún modo.
O sea, por ejemplo, un rinoceronte, ¿no? No puedes vender ni un pelo de un rinoceronte, ni de un manatí, ni esas especies son vetadas para el comercio. Entonces, esas, por ejemplo, ahí tenemos al pez sierra, ¿no? Que esa especie no se puede comerciar nada de él, no puedes tener una ganancia comercial de él, ¿no? Entonces, ese es el panorama, digamos, de las especies que tenemos acá. Y de esas especies que tenemos aquí, solo siete están protegidas por la ley mexicana. Entonces, veamos la brecha de 45% de las especies amenazadas y solo siete protegidas en México. O sea, tenemos una brecha grandísima, mucho que trabajar allí en la creación de nuevas políticas que incluyan por lo menos las especies de CITES o algunas otras especies que están en categoría ya de críticamente amenazadas, como por ejemplo el tiburón martillo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en Quintana Roo en cuanto al uso de estas especies? Los tiburones y las rayas tienen dos usos para el hombre, la pesca y el turismo. Y esta parte del turismo, pues obviamente el turismo genera mucho más dinero a cierto sector, ¿no? Porque no podemos decir que ese dinero, y ese es un error de siempre pensar, ah, bueno, es que vale más vivo que muerto. Sí, vale más vivo para cierto sector de la población, pero para otro no. O sea, a un pescador que no se dedica al turismo, no, o sea, no va a ganar nada de que tú lo vayas a bucear, ¿no? Entonces, esa es como ahorita, esta es un problema social, ¿no? Porque los pescadores lo usan para su sobrevivencia, para la sobrevivencia de sus familias, y es un ingreso importante económico local. Entonces, ¿cómo ayudar a estas comunidades para que cambien o para que le den otro uso a este recurso que pues sea más favorable para la conservación del recurso, ¿no? La mayoría de las pesquerías en Quintana Roo son artesanales, son costeras, ¿no? No tenemos aquí una pesca industrial de tiburones y rayas, y hay mucha pesca incidental. O sea, los tiburones muchas veces son capturados en pesquerías de otras especies de peces y la mayoría son usados para el consumo local. O sea, aquí en la región tenemos varios platillos que incluyen al tiburón y o sea, sé que se lo comen y es algo cultural también. Entonces, por ejemplo, las empanadas de cazón, súper cultural, la gente siempre las ha comido, el pan de cazón, que también es de aquí, o de Campeche, las empanadas de raya, eso es muy cultural. Y la pesca se hace pues para suplir esa necesidad de estas especies. Aquí, bueno, una de las problemáticas en la conservación que tenemos acá es que mucho de lo que se pesca no se identifica, o sea, no se reporta como especie. O sea, yo digo, normalmente los reportes son tiburón, cazón o raya. Cazón son todos los tiburones de menos de 1,5 metros de longitud total, del tamaño del tiburón. Pero eso ahí en esa categoría, pues pueden estar juveniles de una especie grande o especies pequeñas que pues no van a crecer más de ese tamaño. Entonces, el problema no es las especies pequeñas, el problema es que pescan a los neonatos o juveniles de especies más grandes y pues esos nunca llegan a reproducirse. Ese es el caso, por ejemplo, el tiburón toro, que aquí en Chetumal tenemos un área de crianza y lo pescan bebé para el consumo humano. Una de las especies de raya, por ejemplo, que tenemos una pesquería importante en Quintana Roo es esta especie que es la raya águila. En el área, no, más que todo en el norte del estado, hay una pesquería muy fuerte y esta es una especie que también tiene una importancia para el turismo. Entonces, hay también allí, pues, y un conflicto, ¿no? Social, porque pues un sector de la población lo quiere ver buceando y el otro sector de la población se lo quiere ver en su plato en una empanada. Entonces, ese es el tipo de problemática al que nos enfrentamos a la hora de hacer conservación. Porque si yo hago conservación, la conservación tiene que incluir todos los sectores sociales. Yo no puedo conservar un recurso que es usado por una población y que tiene una importancia social o cultural y prohibirlo. Porque pues esa comunidad o esa parte de la sociedad que lo usa de esa manera,
pues obviamente no va a querer hacerlo, ¿no? Entonces, esto de la conservación tiene que ser un trabajo desde, no solo desde la ciencia, sino desde la parte social, para poder darle alternativas. O sea, porque también es cierto que conservar no solo se trata dejar de hacer, dejar de pescar, por ejemplo, ¿sí? Una especie se puede recuperar de una pesca, nada más hay que regular esa pesquería y saber cuáles son los volúmenes, cuántos podemos sacar para que esa especie tenga la oportunidad de recuperarse. En las pesquerías aquí en el estado, en el sur del estado, por ejemplo, son todas pesquerías de pequeño alcance, o sea, son en lanchas pequeñas, normalmente van dos o tres pescadores ahí y son usadas para el consumo local. Mucho del recurso que es capturado de tiburones y rayas se lo quedan los pescadores porque es un recurso que no tiene un valor económico alto. Es la carne más barata que pueden vender y entonces ellos muchas veces lo usan para su propio consumo, ¿no? O sea, un pescador que pesca un pargo, por ejemplo, que lo va a vender muy bien porque los restaurantes se lo van a pagar bien, no se lo va a quedar para comérselo él o para darle de comer a su familia porque prefiere ganarse el dinero. Entonces, los tiburones, como si no les van a pagar, un kilo de tiburón puede valer entre 20, $30, o sea, es nada. Entonces ellos prefieren, eso se lo pueden comer ellos y dárselo a sus familias. Entonces también la conservación implica allí la seguridad alimentaria de los pueblos, ¿no? O sea, tengo que yo garantizar que al hacer conservación no afecte la seguridad alimentaria de un grupo social, como es el caso con estos. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de especies que tenemos registradas dentro de las pesquerías. El cazón de ley, por ejemplo, es muy, muy pescado en el Golfo de México. El puntas negras también son especies que son comúnmente pescadas en la región. Y bueno, aquí vemos también el tiburón martillo cabeza de pala, que es un tiburón pequeño que también considerado cazón. Y, por ejemplo, aquí en la bahía específicamente tenemos al tiburón toro, que les digo que los registros son generalmente de tiburones muy pequeños, que son neonatos o juveniles del año, o sea, nunca, no han llegado a su talla de madurez, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se consume? Las aletas, la piel, puedes consumir la carne, el hígado. El hígado de los tiburones se usa mucho como, bueno, se tiene la creencia de que ayuda en el asma y problemas respiratorios. Y muchos productos, de hecho hay un estudio que se hizo con genética en productos, en alimentos, en productos de belleza y de alimentos, y se descubrió que hay un montón de productos de belleza que tienen tiburones, o sea, que usan. Por ejemplo, el escualeno es una sustancia que se usa en productos de belleza. O sea, a veces, o sea, tú puedes tener en tu casa cremas para la cara que hayan usado tiburones para prepararlas. Entonces, también se trata la conservación o sea, viene a implicarnos a todos, no solo el que vive aquí en la costa y vive, va a dejar de comer, ¿no? Tiburón, sino como también en otros productos y qué productos tengo que dejar de consumir para no promover la pesca de estas especies. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio aquí en la Bahía de Chetumal basado en las pesquerías y ahí fue donde nos dimos cuenta pues que todos los tiburones que pescaban eran bebés, eran chiquitos de tiburón toro. Entonces, a raíz de estas observaciones, pues hicimos un estudio, estuvimos dándole seguimiento a las capturas y pues pudimos definir la bahía de Chetumal como un área de crianza. O sea, aquí vienen las hembras de tiburón toro de una población del Atlántico a tener a sus crías y pues es un área que ellas usan para protegerlas, ¿no? Esta es la manera que ellas tienen de protegerlas. Y bueno, parte de lo que nosotros también como en el proyecto, yo por ejemplo, pues siempre soy una fiel creyente de que uno tiene que involucrar, para la conservación tienes que involucrar a todo el mundo. No es solo a los científicos, no es solo a los estudiantes, es toda una comunidad. Es un problema de todos, no es solo ay, que los científicos lo arreglen, ¿no? No, porque pues yo puedo generar como científica información, pero si las poblaciones siguen usando el recurso, pues esa información no va a servir. Y
También, pues creo mucho en que la conservación debe venir como una iniciativa desde la sociedad hacia las esferas más altas, o sea, hacia el gobierno. Y no al revés, que es como sucede, ¿no? Llega el gobierno y dice, bueno, prohíbo esto y ya. Y quien le pare a quien le fue bien y a quien le fue mal, ¿no? Entonces, esas medidas que vienen de arriba hacia abajo, muchas veces, pues no funcionan. Por ejemplo, aquí en la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, en el plan de manejo está incluido que está prohibida la pesca de tiburones y rayas en el Caribe, con una medida de conservación. Pero, ¿qué pasó? Pues los pescadores dijeron, no, pues yo tengo permiso de pesca, tú no me puedes prohibir algo porque un permiso está sobre un plan de manejo y tienen razón. Entonces, lo que se debió hacer fue trabajar con los pescadores primero para ver qué opciones había y entonces, porque entonces la prohibición no funciona, no se puede aplicar, porque ellos se ampararon y entonces, pues, pueden seguir pescando y no va a tener una incidencia real o un resultado real. Entonces, nosotros trabajamos mucho con un programa de ciencia ciudadana que trabajamos con pescadores, pero este programa también está muy enfocado a los buzos. Entonces también trabajamos mucho en hacer educación, en involucrar a los buzos en nuestros proyectos de investigación, en invitarlos a, como ellos, los buzos todo el tiempo están en el agua, trabajando diario, no hacen 10, no sé, 5 buceos diarios, ellos pues hacen muchas observaciones y estas observaciones pues sirven para luego como bases de ciencia, ¿no? Entonces, nosotros involucramos a ellos y, por ejemplo, y hemos tenido muy buen resultado. Hemos tenido por lo menos más de 500, estos datos ya son del año pasado, pero ahorita ya tenemos más de 1000 reportes de avistamiento que llegan a nosotros, que nos dicen dónde vieron la especie de tiburón, dónde vieron la especie de raya, nos comparten fotos y eso ha servido para que nosotros desarrollemos otras investigaciones, tomando en cuenta, identificando zonas. Ah, mira, aquí, pues todos reportan esta especie muchas veces, ¿no? Ah, bueno, ¿cuántas especies? Este lugar puede ser importante, puede ser un área de crianza, como nos pasó con la de tiburón toro, ¿no? Entonces, a raíz de este aporte de información, podemos identificar nuevas especies, ampliar rangos de distribución o identificar zonas importantes para las especies. Las poblaciones, pues ahorita el estado en Quintana Roo, hay mucha insuficiencia de datos. Nosotros todavía no podemos estimar muchos parámetros poblacionales para estas especies, pero a través de estas entrevistas y trabajo con buzos, hemos visto una disminución en las poblaciones. O sea, ellos reportan disminución, reportan que hace 30 años pues veían muchos tiburones, ahora. Entonces, ese conocimiento, pues nos está indicando que hay una amenaza y que ha disminuido. Y bueno, los desafíos de la conservación, pues es continuar con estos programas, tener más gente involucrada localmente, poder hacer más contacto con las poblaciones para que vengan las propuestas desde las comunidades y podamos aplicarlas ya a niveles institucionales como en la IUCN. Y bueno, pues esto en este proyecto pues han participado muchas instituciones, centros de buceo y todo que son parte realmente de este proyecto, que bueno, continuamos en el monitoreo de estas especies y tratando de pues apoyar a pues crear nuevas estrategias para la conservación en la región. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Salgo de aquí. Intentar apurar. Entonces, yo les voy a hablar de una especie que ya la doctora Pilar mencionó bastante. Y esta fue una plática que me pidieron hacer para los buzos de aquí, ¿no? Porque los buzos de aquí aman al tiburón toro, debido a que hay una agregación fuerte en Playa del Carmen con la que pueden convivir pues cada año, ¿no? Entonces, la plática se titula Tiburón Toro, el Rey del Caribe Mexicano. Y lo que vamos a ver en esta plática es un poco de su biología y ecología, estado de conservación, pero también por qué puede ser llamado el Rey del Caribe Mexicano, ¿vale? Entonces, en primer lugar,
tratando de contestar a la pregunta, ¿quién es el tiburón toro? El tiburón toro es un tiburón al que se le llama de varias formas. Una de ellas es come perros. Esto se debe a que es de las muy pocas especies que puede entrar incluso a los ríos y a lugares muy costeros, ¿no? Entonces, estos lugares costeros, pues muchas veces los perritos también se meten al agua y pues se los puede llegar a comer, ¿no? Le dicen chato porque es muy chato de la parte del hocico, y en maya se le dice smoa. Es importante aclarar que es una especie que se logra confundir, ¿no? Muchas veces si nosotros ponemos en Google tiburón toro, nos sale otra especie que se llama Carcharhinus taurus, que no tiene nada que ver con el tiburón toro Carcharhinus leucas. Y también a mí me ha tocado en varios centros pesqueros que lo confunden con tiburones como el Carcharhinus obscurus, que vemos que pues también es robusto, también es chato. Entonces esto pues lleva algunos problemas porque muchas veces no se sabe pues qué tanto se está capturando una u otra especie, ¿no? Le llegaron a llamar también tiburón de Nicaragua porque como se entraba en los ríos, pues lo veían en los ríos de Nicaragua y por mucho tiempo pensaron que era otra especie, ¿no? Entonces lo llamaban tiburón de Nicaragua, era Carcharhinus nicaragüensis, ya hasta que descubrieron que no, que era el mismo Carcharhinus leucas que se metía a los ríos. Tampoco es un monstruo, y eso lo menciono porque este tiburón es a uno de los que más ataques se le adjudican, y ahorita vamos a hablar un poco de esto, ¿vale? Si vemos el mapa de distribución de esta especie, vamos a ver que es una especie cosmopolita, que lo que se refiere es que, bueno, está en márgenes alrededor de todo el mundo. Sin embargo, es muy costero. Vean en la parte roja cómo es una especie que no va a cruzar los océanos, ¿vale? Y algo muy importante también es que es un tiburón eurialino. Esto quiere decir que como es capaz de regular la cantidad de sal que entra en sus células, pues puede adentrarse, como les comentaba, en ríos y estuarios, ¿no? Si vemos aquí en la parte de por donde está Brasil, pues vemos que entra mucho hacia los continentes. Esto también tiene que ver con su ontogenia, es decir, no todos los, cuando conforme va creciendo, va a empezar a ocupar áreas más oceánicas, pero nace y está algunos años en lo que denominamos áreas de crianza. Esta eurialinidad es gracias a varios órganos. Hay una glándula rectal y los riñones, que es lo que más ayuda a regular esta entrada de agua salada, sin embargo, más estudios cada vez muestran que todas las branquias, muchos otros órganos también están involucrados en esto. Ahora, esta es una característica muy importante porque, como les decía, pues les permite estar en cuerpos de agua que muchos otros tiburones no están. Este es un estudio que en el 2023 mostró que en un sitio que ya era un campo de golf y en ese campo de golf lo cerraron, por lo mismo, se quedaron atrapadas, por decirlo de una manera, una población pequeña como de 13 tiburones toro y ya vive ahí por más de 17 años, ¿no? Entonces, esta cercanía con la costa pues es muy importante en la población de estos tiburones. Algo que importante que conocer sobre este tiburón es sus hábitos reproductivos. Los datos que aquí tenemos en el Golfo de México y Caribe nos dicen que el apareamiento ocurre entre julio y agosto y que la gestación entre 10 y 11 meses, es decir, casi un año es lo que las hembras están preñadas antes de tener a las crías. El parto entonces ocurriría entre mayo y junio, y aquí en la imagen que tenemos a la derecha podríamos ver que es un tiburón vivíparo placentario, que es lo que hablábamos, ¿no? Entonces aquí claramente se ve la conexión que tiene con la hembra, es decir, el cordón umbilical, que simula al de los mamíferos. No es idéntico, pero hay una conexión con la placenta de la hembra, ¿no? Este tiburón nace entre 60 y 75 centímetros y, como decíamos, una vez que nace, ocupa las áreas de crianza. Datos en Australia dice que puede pasar hasta 4 años en su área de crianza y datos en Florida dice que hasta 9 años. Aquí en el Caribe de México no tenemos muchos datos, pero es muy posible que pase menos tiempo. Ya alcanza su tamaño reproductivo aproximadamente a los 2 metros de longitud. Sin embargo, es importante señalar que los diferentes estudios en diferentes regiones han marcado cuestiones diferentes. Por ejemplo, si vemos aquí
el Nicaragua y el Golfo de México y Florida, pues la reproducción la alcanza mucho más pequeño en Nicaragua que en el Golfo de México y Florida. Eso es importante considerar porque muchas medidas de conservación, como la captura de talla mínima, pues tiene en consideración esto, ¿no? A qué edad o a qué talla los tiburones pueden ya ser capturados. Ya la doctora Pilar les habló un poco de las áreas de crianza. En el caso del tiburón toro, se han señalado o se han propuesto muchas áreas de crianza, sobre todo en Estados Unidos, en de la parte del Atlántico. Sin embargo, en México, aunque se han propuesto, muchas de estas no se ha comprobado que realmente sean áreas de crianza, tanto en el Golfo de México como en el Caribe. De hecho, muchas de ellas puede ser que ya no tengan este papel, ¿por qué? Pues por el deterioro del hábitat y por pues la pesca, ¿no? Porque imagínense que de repente los pescadores encontraron un lugar donde había mucha congregación de tiburones pequeños. Entonces, pues, se capturaron de una manera importante hasta que pueden incluso extinguirlos en esa área, ¿no? Ahora, algo muy importante hacia estas áreas de crianza es que las hembras tienden a ser filopátricas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es parecido a lo que ocurre con otras especies como las tortugas, que regresan a una misma zona, a dejar la misma zona donde nacieron, a dejar sus huevos. En el caso de los tiburones, aunque puede ser que no sea la misma zona donde nacieron, pues lo que han dicho los datos es que siempre escogen la misma zona. Esto nos, es importante considerar para conservación porque pues al menos nos dan estos sitios prioritarios que las hembras tienen para tener a sus crías. Esto tiene mucho que ver con el poco movimiento. A los tiburones siempre les hemos adjudicado que viajan muchísimo, que nadan muchísimo, pero si vemos aquí en el tiburón toro, a pesar de la imagen que les enseñé de su distribución global, en donde se ve una línea continua roja en las costas, pues vean los datos de captura. Realmente estas flechitas indican los movimientos que ha tenido el tiburón. Entonces es una especie pues, que en estos datos al menos no ha migrado de la zona norte del Golfo de México e incluso tiene algunos movimientos hacia el Golfo de México sur, pero más de allá no se han registrado movimientos. Ahora, les comentaba que el tiburón toro es uno de los que más se les adjudica los ataques hacia personas. Yo siempre les recomiendo a los que les interesa este tema ir a la base de datos que existe del Museo de Florida, porque ahí nos dice los ataques que se han registrado por especie, por país, por localidad, y podemos ver cuáles son los más abundantes, ¿no? Entonces, las tres especies a las que más se les adjudican los ataques es al tiburón tigre, al tiburón toro y al tiburón blanco. Muy importante que esto también puede tener algunas muchas consideraciones, ¿no? Entonces, al tiburón toro, además de que es uno de los que más ataques se le adjudica, se ha dicho que su nivel de testosterona es muy alto y esto se ha asociado con que sea una especie agresiva. Además de que algunos datos que se hicieron de la fuerza de la mandíbula, se dijo que es una especie que tiene, es la especie que más fuerza tiene en la mandíbula de todos los tiburones en comparación con su tamaño. Esto pues ha hecho que sea uno de los tiburones más temidos, ¿no? Uno de los casos sensibles que acaba de pasar en México, en las costas del Pacífico, ocurrió con una bióloga marina que había estaba en un lugar que allá era como un parque de diversiones, pero acuático, un parque de diversiones que donde ponían inflables muy grandes. Entonces, lamentablemente, un tiburón toro, se metió abajo del inflable y cuando ella pues iba a poner a su hijo en el inflable, le agarró la pierna y se murió desangrada, ¿no? Esto tiene muchísimas implicaciones, muchas implicaciones sociales, implicaciones económicas, porque, por ejemplo, después de que ocurre este ataque, nadie quería ir a esa playa, ¿no? En primer lugar, retiraron todos los inflables, pero ya había casos anteriores, no ahí, pero en otras zonas en donde se sabía que no es bueno poner este tipo de inflables en la playa, porque eso congrega peces y esto atrae a los tiburones, ¿vale? ¿Qué pasa después de eso? Entonces nadie quiere ir a la playa, la sociedad empieza a perder mucho dinero, su fuente de vida, entonces los tiburones, los pescadores lo que querían era ir a capturar al tiburón, ¿no? Hicieron esta especie de rotoplas con hoyitos para protegerse, agarraron una cámara y querían ir a matar, ¿no? Entonces, esto pues nos habla de un desconocimiento muy fuerte en cuanto a muchas cosas, entre uno de ellos es la biología de la especie, porque se dijo que ese tiburón estaba ahí porque era una zona de crianza, pero la verdad es que no hay datos.
lo más seguro es que estaba ahí por esta agregación de peces. Entonces, si tú le dices a la gente, está ahí por ser una área de crianza, pues creen que hay muchos más tiburones en esa zona cuando puede ser algo más fortuito. De hecho, es el primer ataque que se ha dado de tiburón en esa zona. Ahora, dejando un poco las cuestiones tristes y delicadas, aunque creo que siempre es importante hablar de ellas, yo les decía que yo lo autodenominé rey del Caribe mexicano, porque siento que el tiburón toro es una especie que puede alzarse como bandera para la conservación aquí. Esto es porque a pesar de que la pesca en el Caribe no se asemeja a todos los otros estados de México, si nosotros vemos esta gráfica, vemos Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, vamos a ver que el Caribe realmente no es que se pesque una gran cantidad, ¿vale? Sin embargo, como en todos estos estados se ha determinado que la composición de especies es muy diferente. Y en el Caribe mexicano, la especie número uno capturada es el tiburón toro, ¿no? A diferencia de los estados del Golfo de México. Entonces, eso ya nos habla de la importancia de esta especie aquí en el Caribe. Pero además, al principio yo les comentaba que es una especie importante en el buceo, porque cada año esto genera mucho dinero a algunas personas por sus avistamientos, ¿no? Es una práctica en la que se le ha alimentado al tiburón para atraerlo y que siempre esté en un mismo polígono dentro del Caribe. Y además es una especie que, como les comentaba la doctora Pilar, pues tiene un área de crianza en Chetumal. Esta área de crianza en Chetumal es la única que se ha comprobado como área de crianza para el tiburón toro en todo México. Acuérdense que yo les decía, hay potencialmente otras áreas de crianza, sin embargo no hay estudios que lo hayan determinado como aquí en Chetumal, sí se hizo. Y en esta área de crianza, además, lo que nosotros estábamos proponiendo es que también es parte de una población diferente. ¿Por qué? Porque con los estudios de genética que hemos implementado, se ha visto que difiere mucho a la del Golfo de México Norte y Golfo de México Sur, lo cual también tiene importancia en la conservación de esta especie. Esta especie en sí ya se considera como vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Ya la doctora Pilar nos explicaba las categorías que tenemos y si las vemos aquí, está en este amarillo, ¿no? Esto es sumamente importante y hay mucho más que trabajar porque esto al final se hace de manera global y globalmente las poblaciones de tiburones pueden no estar igual. Aquí, por ejemplo, si nosotros leemos con detenimiento por qué se le considera vulnerable, se le considera vulnerable principalmente por la pesca que se hace en África, que como ya vimos, no es una especie que va a cruzar entre el Atlántico y África. Entonces, pues es muy posible que, o es muy probable que la población aquí que tenemos en el Atlántico no sea igual a la población, o el estado de conservación no sea igual al de África. En Estados Unidos, que hay muchos estudios, se ha considerado una especie estable. Sin embargo, lo que yo estoy proponiendo es que como hay dos poblaciones diferentes, a partir de Centroamérica, es muy posible que la especie esté mucho más explotada que en otros sitios, ¿no? Y pues esto también está ligado a la destrucción del hábitat, que tiene que ver con el turismo, ¿no? Lo que nos decía la doctora es, pues al turismo lo vemos como una bandera de venga y sí, es importante, pero es importante hacerlo bien. Aquí la alimentación, les decía, tienen para el tiburón toro, pues debe ser vigilada y regulada y todo el tiempo tendría que estar siendo monitoreada. Esta es una tesis en la que se empezaron a analizar videos con las inmersiones de este tiburón y que, bueno, nos puede dar una idea de cómo mejorar, ¿no? Porque ejemplos tenemos muchos en el que malas prácticas de ecoturismo o lo que se llama ecoturismo, pues también llevan al daño hacia las especies y hacia el hábitat. Y bueno, por mi parte es todo. Sin embargo, los invito mucho a seguirnos en Ciencia de Tiburones porque, pues al igual que Wikipedia y Wikipedia Commons, buscamos acercar a la gente hacia los científicos, buscamos, pues sí, que el conocimiento sea más libre, al alcance de todos y que esto ayude en la conservación de las especies. Muchas gracias.